Sí que hay muchas preguntas respecto a ese tema y muchos me consultan si se puede imprimir PET en sistema Bowden. Creo que con este video vamos a averiguar si se puede. Esta impresora, la que vamos a manejar para este experimento, es una VoxelApp. Es muy similar a la Ender 3 V2. Prácticamente diría que son iguales y no lo vamos a tocar mucho. Generalmente estas impresoras vienen con una mejor calidad que las Ender 3 o las Ender 3 Pro, por lo que no vamos a hurgar mucho, solamente vamos a hacer sus respectivas pruebas. A ver, ¿qué les puedo explicar de esta impresora? Aquí está su sistema Bowden, no lo vamos a hurgar para nada. Y lo que caracteriza es que tiene una mejor polea de empuje. Su vidrio se pega a cualquier impresión y eso es lo que es muy interesante y no vamos a utilizar pegamento. Esto solamente vamos a ajustar y listo. Esta es nuestra cinta PET. En este experimento utilizaremos la medida de 6 milímetros. ¿Por qué 6 milímetros? En mis anteriores videos muestro la medida de 5 milímetros. Es dependiendo del grosor de la botella. Si es delgada o gruesa, pueden utilizar entre 5 milímetros y 6 milímetros. Hagan sus respectivas pruebas. Este es nuestro filamento PET, el que utilizaremos para el experimento. Si quieren saber o tienen curiosidad cómo los realicé, está en mi canal en mis anteriores videos. Con una pistola de silicona o con un cautín, la fabricación del filamento PET. Para que pueda circular libremente dentro del tubo de teflón, le hago un respectivo corte en la punta del filamento casero. Sí, ya lo tengo y solo me resta introducir el filamento. Introducimos el filamento casero. No olviden apretar un poco más la presión en el extrusor para que tenga un empuje en el momento de imprimir. ¿Ven? Como se ve en el video, pasa libremente el filamento. Aquí está nuestro filamento, como pueden observar en el video. Hay que tener en cuenta algunos puntos, como el comportamiento de la temperatura con la boquilla y también el comportamiento del filamento en el empuje del extrusor. Vamos a probar con la temperatura de 245 grados en la boquilla. Hay muchos videos y hay muchas personas que sí les ha resultado 245 grados, pero yo diría que es depende a la calidad de boquilla. Y también en el sitio donde están, si hace frío o hace calor. Aquí está, ya está en 245 grados. Esperamos hasta que caliente. Mientras esperamos a que caliente, revisamos. Aquí se ve que no resbala. Y vemos que el torque, hay una separación con la polea de 1 milímetro. Entonces está muy bien. Vamos a buenos pasos. Aquí ya tenemos 245 grados. Probaremos ahora si fluye el filamento PET. Empujamos. No, no da. De nuevo. Creo que no, no, no da. En vano estamos forzando la máquina. No da 245 grados en este momento con esta impresora. Entonces lo vamos a subir la temperatura a 260 grados. Bueno, es el máximo que nos puede ofrecer la impresora, pero con eso sería suficiente. Aquí ya tenemos 260 grados en la boquilla. Ahora vamos a hacer la respectiva prueba. Vamos a empujar.
empujamos y sí, está empezando a fluir. Sí, fluye. Aquí ven, ya está fluyendo el filamento PET. Seguimos empujando para corroborar que todo está yendo muy bien. Y sí, perfecto. Como lo ven, está fluyendo el filamento. Creo que con esto tenemos un gran avance. Y sí, se puede llegar a imprimir. Hemos tenido un gran avance, ya que con 260 grados hemos podido comprobar que nuestro filamento tranquilamente puede fluir por la boquilla. Lo único que nos falta comprobar es que el motor logre empujar nuestro filamento. Aquí elevamos a 70 grados la cama y preparamos la máquina para la respectiva impresión. Listo, ahora nos vamos a la computadora. Aquí está y cambiamos de impresora. Aquí ya tengo preparada el VoxelApp, mi perfil. Y ponemos el cubo de calibración para probar. Si quieren saber los parámetros los cuales utilizo para imprimir PET, también están en mi canal y pueden ir a ver y observar, que muestro a detalle. Aquí vamos a hurgar solamente la cama y el flujo. El flujo en esta ocasión vamos a utilizar 150. No olviden, el perfil de impresión que utilizo está en mi canal. Bueno, hurgando solamente esos dos parámetros, ya tenemos preparado nuestro archivo para que podamos imprimir. Ya está listo nuestro cubo de calibración. Listo, ya está preparado. Ahora le damos la orden para que imprima. Tendría que haber buenos resultados, ya que en este vidrio se pega muy bien el PLA y el ABS sin la necesidad de pegamentos. Eso es lo que más me interesa de esta máquina. Vemos, sí, está fluyendo. Tranquilamente está fluyendo nuestro filamento PET. Vemos que nuestro filamento está fluyendo muy bien. Ahora ha comenzado la orden de impresión. Espero que te gusten estos videos y si tienes alguna duda, escríbeme en la cajita de comentarios y poco a poco estaremos respondiendo y experimentando que sí se puede imprimir con filamento PET casero. No solamente con este modelo, sino vamos a probar a futuro más modelos de impresora. Bueno, vemos que sí está comenzando muy bien la impresión. Y sí, está pegando en el vidrio. Eso es lo que queríamos. Ya no utilizar pegamento como lo utilizábamos anteriormente con la CR10 Mini que mostré y con la Ender 3 que también en una ocasión probé. Últimamente las impresoras ya están viniendo como para poder imprimir con filamento PET. Solo vamos a requerir algunos pocos ajustes. ¿Ven? Está comenzando a imprimir bien. Vamos a seguir probando y vamos a ver el avance. Pasó un poco de tiempo y miren el resultado, se despegó de la cama totalmente. Así que vamos a seguir probando. Vamos a elevar la temperatura de la cama 10 grados más. Nos vamos a cura y nos vamos a la cama. Vamos a poner 80 grados, lo que necesitamos. Aquí podemos
tener de flujo 160, pero vamos a seguir manteniendo los 150. No olviden mis ajustes, mi perfil de impresión está en el canal. Y aquí está, ya está preparado. Ahora solo nos resta preparar la máquina. Vamos a preparar la máquina, que ya está 260 grados y 80 grados en la cama. Vamos y le damos la orden de impresión. ¿Dónde está? No lo puse. La memoria. Aquí está la memoria. La ponemos. Aquí está. Listo. Ahora esperamos la orden de impresión. Vemos, sí, está fluyendo muy bien el filamento. Listo, aquí está 80 grados de cama y 260 grados en la boquilla. Listo, comenzó la orden de impresión. Sí, se ve que está comenzando muy bien. Y de dato en dato iremos viendo cómo va a ser el progreso de la impresión, ya que sería muy largo filmarlo todo el proceso. Y aquí está. Y está bien, se pegó en la cama. Eso quiere decir que hay una buena respuesta en la temperatura de boquilla y en el empuje del extrusor. O sea, en este momento no hemos hurgado nada ni hemos modificado nada. En un caso sí, no olviden que tiene que ser una boquilla buena, de buena calidad, ya que las boquillas con las que vienen o las boquillas que compramos me dijeron que era de latón o un material muy de muy baja calidad, se queman. Y en un próximo video voy a mostrar las boquillas, la diferencia de boquillas y cuál yo utilizo. Aquí comenzó muy bien la impresión y sigue avanzando perfectamente. Eso quiere decir que hay una buena respuesta y no necesitamos pegamento para la cama y tampoco limar la polea, porque ya está de un tamaño adecuado como para poder imprimir varios materiales. Porque con la Sender 3 sí hemos tenido que experimentar mucho. Aquí está el avance. Y sí, está muy bien el avance. Aquí observamos más. Y está continuando muy bien la impresión. Últimamente en las impresoras se puede más fácil imprimir PET. Aquí lo apagué la luz para que se pueda observar. Sí, es una buena calidad como se puede ver. Y seguimos viendo el avance respectivo. Sí, brilla muy bien, está de una buena calidad. Y aquí está, ya está por terminar la impresión. Y no se ha movido y no hemos tenido que necesitar ningún tipo de pegamento para la cama de vidrio. Aquí está nuestra impresión. Como vemos, es excelente, se pegó en la cama. La calidad, ven cómo brilla. Con esto hemos comprobado que sí, con un sistema Bowden se puede imprimir filamento PET casero. Con esto estamos llegando
a comprobar que sí, realmente se puede imprimir PET casero, filamento, en este tipo de impresoras que tengan este tipo de cama o este tipo de vidrio. Últimamente las impresoras creo que están llegando aptas como para poder imprimir fácilmente filamento PET. La clave solamente es la boquilla y fijarse si el empuje de extrusor de motor es bueno. Solamente eso. Espero que te haya gustado el video y si tienes algunas dudas, escríbeme en la cajita de comentarios.